Apreciados amigos, queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos unos minutos en este día para compartir una porción, una rebanada de la palabra de Dios, nuestro pan cotidiano. Y hoy, ya saben ustedes, en el mes de mayo estamos estudiando cómo mejorar nuestra salud física. Y hoy nuestra lectura, nuestra meditación lleva por título El agua apaga la sed. Vamos a orar primero. Padre Celestial, qué bueno es saber de que tú te preocupas por cada uno de nosotros. Tenemos situaciones que tenemos que resolver en este día. Tenemos cosas que hacer. Pero queremos agradecerte por estos minutos que pasamos en compañerismo contigo, leyendo tu palabra, meditando en las cosas hermosas que tú has creado para con cada uno de nosotros. Y ahora que nos aprestamos a escuchar tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de la misma. Lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. El texto bíblico para hoy se encuentra en San Juan capítulo 4 versículos 13 y 14. Respondió Jesús y les dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, 13 y 14. Amén. Hoy, 15 de mayo, el agua apaga la sed, otro de los tesoros que Dios nos da para nuestra salud. Tanto en la salud como en la enfermedad, el agua pura es una de las más exquisitas bendiciones del cielo. El uso conveniente de ella fomenta la salud. Ella es la bebida que Dios ha provisto para apagar la sed de animales y hombres. Bebida en abundancia, el agua suple las necesidades del organismo y ayuda a a la naturaleza, a hacer frente a la enfermedad, aplicada externamente, el agua es uno de los medios más sencillos y más eficaces para regularizar la circulación de la sangre. El agua y el aire puros Vigorizan los órganos vitales, purifican la sangre y colaboran con la naturaleza en la tarea de dominar las perturbaciones del organismo cuando éstas se presentan. El agua es el mejor líquido que hay para limpiar los tejidos. Si los enfermos colaboraran con los esfuerzos de la naturaleza, Usando agua pura se evitarían muchos sufrimientos. La administración prudente y habilidosa de tratamientos hidroterápicos puede ser un medio de salvar muchas vidas. Unid el estudio diligente a esmerados tratamientos. Ofreced oraciones de fe junto a la cama de los enfermos. Animad a los enfermos para que reclamen las promesas divinas para su beneficio. El agua refrescante que surge en una tierra árida y desolada, consiguiendo que el desierto florezca, y brinde vida a los que perecen, es un símbolo de la divina gracia que solo Cristo puede conceder. Ella es el agua viva y purificadora, refrescante y vigorizadora del alma. En el oriente se llama al agua. El don de Dios. Y verdaderamente lo es. Cuán importante es lo que hemos estudiado hoy. El agua, no solo bebida interiormente, sino también exteriormente, no solo para la limpieza, sino también para tratamientos con agua tratamientos de contraste agua fría agua caliente frotar la piel con agua fría echar agua caliente sobre el cuerpo para que se abran los poros todas estas cosas junto con el consumo copioso del agua diariamente va a mejorar nuestra salud muchísimo pongámoslo por obra estos son dones preciosos que nos manda el cielo. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por el agua que tú nos has dado. Pero no solamente por el agua física, que es tan necesaria y valiosa en nuestra vida, pero también por el al agua que refresca el alma. Gracias, Señor, porque podemos recurrir a ti, recibir de ti esa agua. Que nunca nos volverá a dar ser. Al contrario, que brotará en nosotros a borbotones, ríos de agua viva en nuestra vida. Ayúdanos a apreciar estos dones del cielo y a participar de ellos en el día de hoy. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Concluyo con el texto de Segunda de Corintios 9. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén.